Hola a todos, comenzamos una nueva clase de Pilates Flamenco Fuerza y bueno, aunque la fuerza está ahora muy de moda y creo que es muy bueno para todas las edades, realmente creo que estamos perdiendo fuerza en relación a otras generaciones, ya que nuestro trabajo no es tan físico como a lo mejor tenían años atrás. Tenemos que tener en cuenta que vivimos hoy en día en una sociedad que a veces tenemos demasiada tensión en el cuerpo. Es importante antes de trabajar, aunque soy repetitiva, quitar un poco esas tensiones. Así que ese momento un poco de lo que llaman así un poco meditación y todas estas cosas, bueno, lo que es la meditación, por supuesto, encontrar un momento donde puedo relajarme, tumbarme y sentir un poco mi cuerpo, tomar conciencia de cómo es mi cuerpo para así poder trabajarlo y cuidarlo. Tenemos que cuidarlo porque los años pasan y al final si nuestro cuerpo no está bien vamos a dejar de hacer muchas cosas que realmente nos harían felices o nos harían disfrutar más de la vida. Pues vamos a tomarnos un momento para también, antes de comenzar la clase, empezar con ese, bueno, ese ablandamiento de las tensiones. Voy a hacer hoy la clase con la tabla de equilibrio, las tablas de equilibrio estas que, bueno, hacía mucho tiempo que no las sacaba y la verdad es que me gustan, son chulas. Hay veces que tienen estas tablas de equilibrio, traen esta pequeña esterilla para no resbalar. Nosotros como tenemos colchoneta, vamos a utilizar la esterilla para ponerla encima de, bueno, pues de, ¿está funcionando mi micro? Sí, encima de esta tabla de equilibrio. Pero también podéis encontrar de una manera más fácil quizás estos cojines, que también son de equilibrio, ¿no? Pues que se inflan y se desinflan, que pueden hacer las veces de esa tabla de equilibrio. Bien, estas dos opciones, el trabajo sería lo mismo. Me gusta mucho la tabla de equilibrio y en esta ocasión si podéis conseguir una tabla de equilibrio, fantástico. Bien, y esta banda elástica, la banda elástica cerradita, corta, que la podéis encontrar de varias intensidades y si no tenéis esta banda elástica, a la grande le hacéis un par de nudos y la utilizáis para ese trabajo. Bueno, pues dicho esto, con esta camiseta haciendo un poquito un guiño al flamenco, vamos a comenzar nuestra clase de... empezamos por ese pilates, esa parte de pilates. Bien, como siempre, inspiro y voy a buscar esa separación de piernas, más o menos un puño de distancia, la distancia de los isquiones, inspiro y exhalamos. Voy pensando ya en mi cuerpo, ¿no? Es como que me meto dentro. Inspiro y exhalamos. Y de nuevo, inspiro y vuelvo a exhalar. Fuerte, 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 fuerte. Siempre esa sensación de crecer hacia arriba cada vez que exhalo. Inspiro en esta posición y vamos a rodar esa columna despacito, exhalando vértebra a vértebra hasta abajo. Inspiro, flexiono las rodillas y desde aquí presiono fuerte, fuerte, fuerte los pies contra el suelo y basculo la pelvis hasta arriba. Voy de nuevo, inspiro, exhalo, rueda mi columna vértebra a vértebra, vértebra a vértebra hasta abajo. Doblo rodillas, inspiro, las dos rodillas por igual, peso repartido entre las dos piernas, basculo la pelvis y vértebra a vértebra. Estoy buscando mi equilibrio perfecto, mi buena alineación. Voy a rodar de nuevo, inspiro y rueda mi columna vértebra a vértebra hasta abajo. Voy a unas cuclillas y desde aquí camino hacia adelante. Voy a esos cuatro apoyos. Bien, me remango un poquillo esto para que me veáis bien. Venga, y desde aquí inspiro, extiendo la columna, exhalo, cierro costillas y de nuevo cojo suelo pélvico, pierdo esa expansión de las costillas. Inspiro, voy de nuevo, extiendo esa columna y exhalo, contraigo, suelto esas costillas, las suelto, basculo la pelvis, esos isquiones miran hacia las rodillas. Una vez más, inspiro grande. Y al exhalar, pierdo la expansión de las costillas, pierden tensión y basculo esa pelvis. Me quedo en esos cuatro apoyos. Y desde aquí, bajo el pecho al suelo, el esternón y empujo hacia arriba. Bajo hacia abajo y hacia arriba. Bajo hacia abajo, hacia arriba
bajo hacia abajo y hacia arriba, empujo fuerte el talón de la mano. Paso la mano derecha al centro, la mano izquierda en esta posición y sube hacia arriba, 1, inspiro y exhalo, 2, inspiro y exhalo, 3, inspiro, exhalo, 4 y la última vez y 5. Cambiamos de mano. Pasa la mano izquierda, la mano derecha a un lado y la izquierda al centro. Inspiro y voy 1. Inspiro y voy 2. Inspiro y voy 3. Inspiro y voy 4. Y la última vez y voy 5. Muy bien. Cogemos la banda elástica y nos la metemos entre las manos. Entre las manos. Y desde aquí voy a flexionar codos. Inspiro, flexiono codos, estiro arriba. Inspiro, flexiono codos, estiro arriba. Inspiro, exhalo, voy. Inspiro, exhalo, voy. Inspiro, exhalo, voy. Inspiro, exhalo, voy. Que se abra también la espalda. Inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Inspiro, exhalo. Y la última vez abro, abro, abro y estiro. Queda fuerte, 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 fuerte estirando la columna. Voy de nuevo, mano derecha al centro, mano izquierda al lateral. Inspiro y abro, 1. Inspiro y 2. Inspiro y 3. Inspiro y 4. Y la última vez, 5. Cambiamos. Mano izquierda que se va al centro. Inspiro y abro, 1. Inspiro y 2. Inspiro y 3. Inspiro y 4. Y la última vez, 5. Muy bien, quitamos la banda elástica, la soltamos. Y desde aquí, apoyando fuerte el brazo, sintiendo la zona que hemos trabajado, hacia adelante inspiramos, me asomo. Exhalo, básculo la pelvis y me voy hacia atrás. Inspira que voy delante, exhalo, básculo la pelvis y me voy hacia atrás. Inspira que voy hacia adelante, básculo la pelvis y me voy hacia atrás. Una vez más, la última. Inspira que voy delante, trabajo bien esas muñecas, básculo la pelvis, básculo, 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 pubis hacia adelante y me voy hacia atrás. De nuevo los cuatro apoyos. Meto el brazo derecho por debajo del izquierdo, estiro ahí esa columna. Bien. Cambiamos de sentido y voy hacia el otro lado. Una por el otro lado. Apoyo el hombro si puedo. Y subimos hacia arriba. Una mano delante, otra detrás. Giro, me doy la vuelta. Yo voy a coger la tabla de equilibrio, pero os he mostrado la otra tabla, que puede ser exactamente el mismo trabajo. Venga, brazos aquí colocados, tenemos esa banda elástica también cerca. Arriba, arriba ese cuerpo y rueda mi columna, vértebra, vértebra, hasta abajo. Acerco un pie, acerco el otro. Inspiro en esta posición, por la espalda. Es el momento de soltar esa columna. Exhalo, 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 exhalo. Inspiro, tengo más consciente todo mi cuerpo, puesto que le he metido ahí el elástico, la banda, y lo tengo como más trabajado. Voy. Inspiramos de nuevo. Y al exhalar, suelto, 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 esa columna. Bien, cogemos la tabla de equilibrio. Yo, si os molestan los pinchos, os podéis poner esa esterilla. Básculo la pelvis un pelín. Y desde aquí, básculo la pelvis levantando los glúteos un poco y exhalo, me apoyo en la tabla. Exhalo, subo, 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 basculando esa pelvis. Inspiro y me apoyo en la tabla. Exhalo fuerte, 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 basculo esa pelvis. Inspiro, me apoyo en la tabla. Exhalo, me apoyo, me apoyo, me apoyo, me apoyo, las lumbares en el suelo, basculo bien la pelvis, inspiro, me voy al suelo. Podemos agarrar la tabla con las manos
y desde aquí juntamos las dos piernas, apretando fuerte una contra otra. Inspira, suben las dos piernas hacia arriba. Exhalo, bajan las dos piernas a la vez. Inspiro, suben las dos piernas. Exhalo, bajan las dos piernas a la vez. Si tenéis cadera en resorte como la tengo yo, os podéis meter una tabla o un cojín entre las piernas. Subo las piernas. Exhalo, bajan, bajan, bajan las dos piernas a la vez. Inspiro, subo las dos piernas a la vez. Exhalo, bajan, bajan, bajan las dos piernas a la vez. Inspiro, suben las dos piernas a la vez. Y exhalo, bajan, 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 bajan las dos piernas a la vez. Llevo la rodilla derecha contra mi pecho. Uno, dos, tres, fuerte. Estiro la pierna que está en el suelo. Alargo, alargo, alargo. Lejos, lejos, apretando las dos piernas. Círculos con el tobillo derecho. En un sentido, para luego cambiar hacia el otro sentido. Vamos allá. Círculos. Bien, cambiamos de pierna. Pierna izquierda hacia mi pecho. Uno, dos. Queda, queda, queda esa pierna. Estiro la pierna que está en el suelo. Alargo, aprieto la tabla con la pierna. Y círculos en un sentido. Y círculos en el otro sentido. Circulitos. Voy. Eso es. ¿Vale? Y bajamos esa pierna al suelo. Una y otra. Desde aquí, con la tabla un pelín metidita, nada más que un poco, entrelazamos los dedos de las manos. Para ir hacia arriba con las abdominales, inspiro y subo hacia arriba. Uno, sin tirar de la pelvis hacia arriba, ¿eh? La pelvis se mantiene neutra. Dos, inspiro y exhalo. Tres, inspiro, exhalo. Cuatro, inspiro, exhalo. Cinco, inspiro. Ay, me he comido un pequeño bocadillo hace un rato y todavía lo tengo aquí, pero bueno, voy. Ya sabéis que no hay que comer demasiado para hacer las clases, para hacer abdominales sobre todo. Y voy, inspiro y voy, inspiro y voy, y la última vez y voy. Quedo arriba, 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 relajo los hombros, inspiro, contraigo fuerte, 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 levanto el tronco arriba, inspiro de nuevo, contraigo fuerte, 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 cojo ese suelo pélvico y bajo hacia abajo. Fenomenal. Dejo los brazos al costado de mi cuerpo. Cogemos la banda elástica. Volvemos a meter las manos. Con la pierna derecha que sube, inspiro y vamos a empujar hacia adelante, ¿eh? Exhalo, empujo la pierna hacia adelante. Uno. Inspiro, abro las manos y empujo. Dos. Inspiro, abro y empujo alargando. Tres. Inspiro y cuatro. Y la última vez, y cinco, para cambiar de pierna. Vamos con la izquierda, 90 grados. Inspiro y puedo poner el pie en flex. Uno, alargando desde el talón. Inspiramos y exhalo. Dos. Inspiro y exhalo. Tres. Inspiro y exhalo. Cuatro. Y la última vez, y exhalo. Cinco. Perfecto, bajamos la pierna hasta el suelo. Desde aquí basculo la pelvis, quito la tabla de equilibrio, estiro las piernas, inspiro. Al exhalar levanto brazos, cabeza y rueda mi columna vértebra a vértebra hacia adelante. Cojo esos metatarsos, empiezo a estirar la columna. Recordamos que estamos todavía calentando. Lejos esa tapa de los sesos, relajo los hombros y desde aquí inspiramos. Y rueda mi columna vértebra, vértebra a la vertical. Cogemos ahora sí, ponemos la esterilla en la tabla de equilibrio, nos la ponemos un pelín detrás y desde aquí vamos a estirar, a rodar hacia el suelo y a estirar la columna hacia atrás. Bueno, podemos utilizar la banda elástica esta también. Venga, todo, nos metemos la banda. Inspiro, al exhalar abro la banda elástica, basculo, 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 basculo la columna y llevo los brazos hacia atrás.
Estoy aquí atrás, inspiro, levanto brazos sin abrir, levanto cabeza y ahora abro esa banda elástica y tiro hacia adelante, delante, delante, delante. La tabla de equilibrio que esté en el centro. Inspiro. Al exhalar, rueda, rueda, rueda. Aprovecho el movimiento de la tabla de equilibrio que me indica cómo tengo que subir. Levanto brazos, cabeza, abro un pelín la banda, contraigo fuerte el abdomen y voy hacia adelante. Inspiro, exhala, rueda, rueda mi columna que voy hacia atrás. Extiendo atrás, levanto brazos, cabeza, abro esa banda elástica y voy hacia adelante. Inspiro, exhalo, abro esa banda elástica, cuido esos hombros, ese cuello, basculo la pelvis y voy atrás. Aprovecho el movimiento del inspiro, de la tabla de equilibrio, noto cómo basculo, cómo me dobla y cómo sube mi columna hacia adelante. Voy, inspiro, al exhalar abro un pelín esa banda elástica, basculo, basculo, basculo y voy hacia atrás. Inspiro, levanto brazos, cabeza y rueda mi columna, voy lejos, 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 hacia adelante. Quedo bien delante, quedo bien delante, más delante, más lejos, inspiro y al exhalar rueda mi columna, vértebra, 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 hasta arriba. Fenomenal. Acercamos un pelín más la tabla, casi casi sin metérnosla debajo de los glúteos, pero mantengo ahí, básculo la pelvis y desde aquí, con la pelvis basculada, voy a intentar flexionar desde las costillas y flexiono uno, inspiro y flexiono dos, inspiro y flexiono tres, inspiro y flexiono cuatro, inspiro, flexiono, voy, inspiro y queda, 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 saco los brazos y voy despacito hacia adelante, agarro los metatarsos, lejos, 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 inspiro, contraigo fuerte, fuerte ese abdomen, contraigo, venga el bocadillo para adentro y vértebra, vértebra, subo hasta arriba, 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 abriendo ese pecho. Quitamos la tabla de equilibrio, la voy a quitar por el otro lado para que me veáis mejor, inspiro y desde aquí, sacando siempre un poquito los pies fuera de la colchoneta, rueda mi columna, vértebra, vértebra, para no salirnos, ¿vale? Hasta abajo. Acerco un pie y acerco el otro. Vamos a meternos la tabla de equilibrio, esta vez sin esterilla, yo me la pongo solamente cuando me toca la espalda, ¿no? Venga, con la tabla de equilibrio, aquí basculando un poquito la pelvis y ligeramente metida debajo de los glúteos, cojo la pierna derecha. Puedo estirar la pierna izquierda que me roza con la tabla de equilibrio. Venga, y desde aquí estiro arriba y flex, estiro pie y flexiona, estira la rodilla y flex, estiro, flexiona, estiro, flex, estiro, flexiona, estiro, flex, estiro, flexiona, estiro, flex, estiro, flexiona, estiro, flex, estiro, flexiona, queda estiradita la pierna, agarramos un pelín la tabla de equilibrio y bajo la pierna y subo, bajo la pierna y subo, bajo la pierna y subo y bajo la pierna y subo, ¿vale? Recojo y cogemos el muslo izquierdo. Vuelvo a estirar ahora sí la pierna derecha y vamos con la pierna izquierda. Estiro la rodilla, pie, flex, flexiono, estiro rodilla, pie, flex, abajo, estiro, pie, flex, abajo, estiro, pie, flex, abajo, estiro, pie, flex y última vez, estiro, pie, flex, abajo, estiro fuerte, 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 estiro, agarramos la tabla de equilibrio y bajamos,
bajo la pierna y la subo, bajo la pierna, la subo, bajo la pierna, la subo, nos quedan dos, bajo, subo, bajo y subo, bien, recogemos las dos piernas que vienen a mi pecho, basculamos esa pelvis, uno, dos, alargando la columna y tres, vale, basculamos de nuevo la pelvis y subimos, metemos un pelín más la tabla de equilibrio y las dos piernas suben arriba. Bicicleta y voy. Uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis. Alargando las piernas, siete, ocho, nueve y diez. ¿Vale? Cambiamos de sentido y voy. Uno y dos, sin que se vaya el abdomen, tres y cuatro, cinco, no dejes de respirar, seis, siete, ocho, nueve y diez, ¿vale? Cogemos ahora sí los dos tobillos y estiramos esa columna. Inspiro, contraigo fuerte el abdomen. Inspiro de nuevo. Contraigo fuerte el abdomen, que se va lejos, alargo esas piernas, que del flamenco los isquiotibiales se contraen y se quedan muy cortos. Voy, inspiro, alargando esos isquiotibiales, la pierna bien por detrás. Estiro y flexionamos una pierna al suelo, la otra, basculo la pelvis, quito la tabla de equilibrio, voy hacia atrás, inspiro y desde aquí brazos, cabeza, redondeo mi columna, vértebra, vértebra, hacia adelante. Perfecto. Inspiro. Contraigo, 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 contraigo. Inspiro de nuevo. Y contraigo fuerte ese abdomen. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Estiro. Bien, pues desde aquí volvemos a coger esa banda elástica y voy a rotar un pelín el cuerpo. Inspiro. Y roto el cuerpo un poquito. Inspiro y roto el cuerpo un pelín. Inspiro y intento rotar el cuerpo que viene conmigo. Inspiro y roto abriendo ese brazo. Cambiamos. Inspiro, roto ese cuerpo. Inspiro un poco, solo un poco. Voy. Inspiro y voy. Inspiro y voy. Inspiro y voy. Y la última vez, inspiro y voy. Subo arriba esos brazos, manteniendo y estirando la banda elástica, abriendo, sin demasiada fuerza, esa banda elástica, vamos a rotar el cuerpo. Inspiro, roto y centro. Inspiro, roto y centro. Hago por abrir. Inspiro, crezco. Centro, inspira, crece, centro, inspira, crezco, centro, inspira, crezco, centro, inspiro, crezco, centro, inspiro, crezco, última vez, centro. Bien, quitamos la banda elástica y colocamos esa tabla de equilibrio aquí debajo de las rodillas para rodar con la columna y acercar la tabla de equilibrio y colocarla debajo de mis pies. Vamos a levantar esa pelvis buscando el equilibrio de esa tabla. Inspiro. Voy a bascular esa pelvis exhalando y vértebra a vértebra con la tabla de equilibrio subo arriba. Inspiro aquí arriba. Y voy a rodar esa columna, vértebra a vértebra, hasta abajo. Voy de nuevo, inspiro, básculo esa pelvis, vértebra a vértebra, hasta arriba. Y de nuevo, inspiro y voy a rodar esa columna, alargando toda esa columna hasta el suelo, abriendo bien ese pecho. Inspiro y básculo esa pelvis, vértebra a vértebra, hasta arriba. Inspiro aquí arriba y rueda mi columna, vértebra a vértebra, hasta abajo.
Perfecto. Bien, rodamos por el lateral y colocamos la tabla de equilibrio debajo de mis manos. Ahora sí que necesito esta esterilla que la pongo en forma de diamante para que los vértices me queden en el lateral. Y vamos allá con esos equilibrios, con esos fondos, ¿no? Inspiro, exhalo, saco un pie, saco el otro. Inspiro, 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 en equilibrio, saco un pie, saco el otro. Dos veces más, venga. Uno, exhalando, no dejamos que el abdomen caiga y me voy a quedar atrás, quedo atrás, quedo. Respiro tres veces, inspiro, exhalamos, inspiro, exhalamos. Y la última vez, inspiro, exhalo, meto una rodilla, meto la otra. Nos vamos a levantar, para ello colocamos esa tabla de equilibrio aquí detrás. La voy a acercar un poco, venga. Metemos esos dedos, esa flexión de los dedos en la tabla y estiro esa columna. Me coloco en el centro, venga, estiro esos talones, van a la tabla y voy a ir hacia atrás moviendo la tabla y delante. Y detrás y delante. Y detrás estirando las piernas y delante y detrás, lejos y delante, y me voy a quedar atrás, 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 atrás. Ese talón quiere ir hacia atrás, le damos presión, inspiro y voy a caminar hacia atrás. Voy a intentar levantarme, lo voy a intentar en la tabla de equilibrio. A ver, y vértebra, vértebra, oh, vértebra, vértebra, subo hacia arriba. Bien, bueno, más o menos. Me quedo en equilibrio, ¿vale? Vamos a buscar ese equilibrio, que es fantástico en la tabla. Quedo, 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 quedo. Bien, vamos a darnos, me voy a dar la vuelta, porque vamos a coger la banda elástica y hacemos algo de brazos. Me subo en la tabla de equilibrio, pongo el pie más o menos dejando el arco, que en una posición un poco pilates, ¿no? La 1 menos 5, bien cerradita, dejando el círculo en mi arco del pie, está inclinada, subo el otro y ya voy al equilibrio, ¿de acuerdo? Bien, más o menos. Venga, la tabla de equilibrio en equilibrio y cogemos la banda elástica en esta posición. Inspiro, bueno, exhalo, vamos a movernos, ¿eh? Voy, abro, inspiro, exhalo, abro. 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 Y la última vez, inspiro, exhalo, abro. Siempre intentando que esté ahí la tabla de equilibrio, en su sitio, en equilibrio. Venga, de todas maneras, fantástico para fortalecer el tobillo. Abrimos el camarero. Inspiro y abro. 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 Inspiro y abro, inspiro y abro, inspiro y abro, y la última vez y abro. Bueno, más o menos ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio, oh, en la tabla de equilibrio podemos además intuir y conocernos sobre qué lado solemos pisar más, en qué lado suelo llevar más mi equilibrio y buscando ahí también el trabajo del tobillo, ¿vale? Bien, cuanto mayores somos, más... Bien, nos bajamos de la tabla de equilibrio, la retiramos, y
digamos, nos hemos equilibrado bien. Y desde aquí, con las manos, vamos, voy a utilizar la banda elástica, venga. Con la banda elástica bien cerradita, bien junta, voy a subir con los pies en posición pilates. Inspiro que sube arriba y bajamos, rotando esas piernas, talones juntos y sin caerse, bajo y sube y 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 bajo y la última vez sube y bajo. Cerramos los pies, los ponemos en paralelo, siento mi posición bien erguida, el pecho bien amplio y nos vamos a practicar flamenco, a nuestra clase de fuerza de flamenco. Nos vemos ahora. Bien. Vamos a abrir el visor. Bien, pues vamos a ver unos ejercicios. Creo que no se me ve por el espejo. A ver, voy a girar un poquito más la cámara. Ahí. Bien, pues vamos a hacer unos ejercicios en los que vamos a trabajar ese tacón y la diferencia es entre ese tacón raspado. Bueno, yo me fijo un poquito en la experiencia que tengo con los alumnos presenciales, que supongo que como todos cometemos los mismos fallos, pues bueno, es lo que pienso que podemos trabajar en esta clase. Ese tacón que va de atrás adelante, muy cerquita de mi pie, si veis cuando doy el golpe hay muy poquita separación casi entre el arco del pie, más o menos el juanetillo, por ahí voy dando ese tacón y ese tacón raspado que es cuando lanzo ese tacón, como si le pegara una patada a un balón. Desde ahí vamos a marcar esa puntera hacia atrás, como si le diéramos a algo dando ese golpe de metatarso hacia atrás, ¿no? Ese también, esa puntera raspada, ¿no? ¡Pam! Ese metatarso raspado. Esa puntera que es seca y que es atrás, es decir, que la puntera no la doy aquí delante, sino que la doy atrás, casi rodilla con rodilla, ¿no? Rodilla con rodilla. Muy importante esa posición. Por tanto, vamos a trabajar primero por bloques y luego hacemos un zapateado o un ejercicio de zapateado que incluya estos movimientos, todos a la vez. Podemos poner las manos aquí, lo importante es esos codos hacia afuera, podemos poner las manos aquí, aquí, vamos cambiando como queráis, ¿de acuerdo? Importante no meter la pelvis, no bascular la pelvis hacia adelante cuando yo estoy haciendo ese plié, que muchas veces hacemos plié y hacemos como así, ¡pa! Pues esa pelvis se mantiene neutra, ya la hemos trabajado en la colchoneta. Y vamos allá, empezamos con el pie derecho, marcamos tacón, 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 golpe, tacón, tacón. Y guardamos también el equilibrio, golpe, tacón, tacón, de atrás y golpe, ese isquión, tacón, tacón, quitándole peso a las piernas, tacón, 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 golpe, tacón, 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 golpe, tacón, 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 golpe. Tacón, 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 golpe, 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 tacón, 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 bien de atrás, tacón, tacón, seco. Que os escuchéis vosotros y que ese tacón sea seco, no fuerte, seco, que no es lo mismo. Tres y golpe y pum, que me pongo a hablar. Y tres y golpe y pum. Dos, tres y golpe. Marcamos aquí. Pam, 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 golpe. Pam, 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 golpe. Pam, 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 golpe. Pam. Pam, pam, golpe. Pam, 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 golpe.
un golpe. Papá, 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 sin caerse. Vamos a hacer pa, pa, pa. Vamos a ver cómo lo cerramos. Pa, pa, pa. Gol. Sí, vamos a hacer ese tacón raspado, atrás y gol. 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 Tacón flex y traigo el pie. Me tengo que dar pa, tacón, pa, fuerte. Tacón, pa, fuerte. Tacón. Tacón, pa, golpe. 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 Tacón, pa. Tacón, pa, golpe. 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 Bien, bien, bien. Luego le metemos un poquito más de velocidad. Vamos a ver la puntera y vamos a hacer 1, 2, 3, al suelo. 1, 2, 3, al suelo, golpe. 1, 2, 3, 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 golpe. Va, va, que nos viene muy bien también para el equilibrio. 1, 2, puntera, golpe, puntera, golpe, puntera, golpe y voy. Solo uno. Ese movimiento. Atrás. Atrás, golpe. Atrás, golpe. Atrás, golpe. Atrás, golpe. Atrás. Atrás. Atrás, golpe. Atrás. Eso es. Un poquito más rápido. Pues vamos a hacer aquí, papá, 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 pa, lo mismo que hemos hecho, papá, papá, pa, papá, 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 papá. Bye.
Bien. Pues vamos a hacer taca, taca, tacón. Soy punta, punta, golpe. ¿Vale? Repito. Me vengo un poquito más para acá, yo creo. Por aquí. Eso es. Y tacón, tacón, tacón raspado. Atrás. Puntera, puntera, golpe. Tacón, tacón. Y va, y va, y pum. Tacón, tacón, tacón raspado. Y voy, puntera, puntera, golpe. Tacón, tacón, tacón raspado, puntera. Y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, seis, y cierro. Y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y cierro. Y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis. Y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y cierro. Y un, cinco, seis, y cierro. Y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y cierro. Y un, y dos, y tres, y cuatro, cinco, y seis, y cierro. Y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y cierro. Y un, y dos, y tres, y cinco, y seis, y cierro. Y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y cierro. Y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y cierro. Y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y cierro. Y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y cuatro. Y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y cuatro. Y último, dos, y tres, y cuatro, y cinco. Bien, muy bien, viene muy bien para los equilibrios. Además, yo creo que cuanto nos vamos olvidando de sujetar el cuerpo, porque vamos todos como muy así, así que sujetar el cuerpo ahí, mantener el equilibrio e intentar sujetar el cuerpo nos viene a todos fenomenal. Venga, pues vamos a practicar con el tacón de abajo, ¿no? Tacón, 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 tacón. Tacón, 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 tacón. Tacón, 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 tacón. Tacón, tacón, tacón. Tacón, tacón. Tacón, tacón, tacón. Tacón, tacón. Llevamos la pierna bien atrás. Tacón, tacón. Tacón, 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 dos, tres, dos, vamos, un, dos, tres, golpe. 1, 2, 3, 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 golpe. Último, 1, 2, 3. Bien, 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 bien. Pues hacemos delante, detrás, delante, dos golpes. Delante, detrás, delante, delante, detrás, delante, dos golpes. 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 Va, va. Vale, 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 vale. Uy, a mí me estaba cayendo yo. Bien, bueno, esto para hacer los equilibrios. Bien, pues hacemos un tren para terminar estos pies y luego vamos a trabajar un poquito los brazos, ¿no? Esos brazos y esa colocación. Acordaros que tenéis que estar muy bien colocados, esa faja abdominal. Terminamos con un tren. Papa, papa. Papa,
pa 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 Vamos a ejercitar a los pies, los brazos, hasta aquí los pies. Bien, comenzamos nuestros ejercicios de brazos. Vamos a coger en este caso unas pesas de 1 kilo, medio kilo o 2 kilos, lo que queráis cada uno. Y bueno, como cuando yo zapateo, cuando yo bailo, es muy bueno el trabajo, yo creo, de zapatear. Si se hace, bueno, como todo, al final si sacas el máximo provecho a lo que estás haciendo, pues bueno, pues va a tener más valor y va a tener mejores frutos en tu cuerpo, ¿no? Pues cuando yo zapateo tengo que presionar el suelo y tirar del cuerpo hacia arriba. Eso es fantástico porque al final lo que estoy haciendo es trabajar en oposición, con lo cual pues voy a estirar como una banda elástica de abajo arriba y puedo conseguir que mi cuerpo, que poco a poco va cayendo, pues se mantenga erguido, por lo menos casi con la misma altura, el máximo tiempo posible. No nos olvidamos luego de estirar isquiotibiales. Así que cuando nosotros zapateamos, que presionamos el suelo, apretamos el suelo, vamos a tirar del cuerpo hacia arriba. Fantástico, ¿no? Tirar de mi cuerpo, sostenerlo y tirarlo arriba. Para ello voy a hacer un ejercicio, voy a combinar brazos y piernas en esa sensación de que flexiono las rodillas y estiramos. ¿Vale? Siempre flexiono y tiro con los brazos hacia arriba, como si estuviera colgada de algún sitio, de un palo, ¿no? Y, o de una espaldera, y cuando estiro, bueno, pues como si fuera un cohete, ¿no?, que sale disparado. Así que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pico, pa, pa, pa. 1, 2, 3, 4, estiro, 2, 3, 4, plié, otra vez, plié antes de empezar a zapatear, 1, 2, 3, 4, pico, pa, pa, pa. En este caso me tocaría con la izquierda, voy turnando derecha, izquierda, ¿de acuerdo? Empezamos despacito y luego vamos un poquito más rápido. Nos acordamos que tenemos que tener bien los hombros en su sitio, hemos trabajado la posición en la colchoneta y ahora la misma posición que teníamos ahí en esos ejercicios la tenemos que trasladar a esta posición erguida. Vamos allá. Y venga, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pico, pa, pa, pa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pico, pa, pa, pa. Bajo más, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, pico, pa, pa, pa. 1, 2, 3, 4, largos esos brazos y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, te voy a meter bíceps ahora, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Bien.
Pues vamos a hacer lo mismo con bíceps. Uno, dos. Uno, dos. Estiro, dos. Uno y dos. Uno, dos. Le vamos a meter golpes. Uno, dos, estiro. Va. Va. Estiro. 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 Derecha, izquierda, va. Estiro. Va. Estiro. Va. 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 Vamos a llevar los brazos uno y otro, ¿de acuerdo? Así que vamos a marcar contrario, en este caso vamos a sacar el pie izquierdo, delante, subo el tronco y cambiamos, delante y cambiamos, delante. Y ahora cuando volvemos, pa, pa, delante, pa, pa, delante, estiro arriba, pa, pa, va, 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 va. Tiro de mi cuerpo arriba, plié, estiro arriba, 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 y uno más, estiro arriba, bien, me estiro, me estiro, me estiro, me estiro. Vamos al revés, sale la pierna derecha. Cuando sale esa pierna, estiro bien el cuerpo arriba. Cuidado que no se me vayan las costillas. Tengo mi cuerpo en su sitio, ¿de acuerdo? Vamos allá. Y delante. 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 Destiro. Estiro. 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 Estiro, 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 nos quedan dos más, estiro, última vez, estiro, 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 estiro arriba, 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 eso es, arriba. Vamos a ir con los brazos al lateral, solo al lateral. Voy a aguantar en ese plié. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, pa. Pa, 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 pa. Papa, alargo los brazos. Cuidado con la muñeca. Papa, y última vez. Papa. Papa, papa, papa. Más o menos estoy haciendo unas 10 veces cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, como al final voy hablando mucho, si queréis contáis vosotros y si me despisto hacéis alguno más. Bien, bien. Pues desde aquí vamos a hacer el camarero, que me gusta muchísimo. Así que vamos a cambiar el peso. Abro, cierro. Delante, cambiamos de pie, abro, cierro, sin que cierro esas costillas. Cuando abro los brazos, cierro esas costillas como si me pusiera un corsé, cierro, vamos, no cierro, perdón, porque cerrar es como hacer así, ¿no? Pierdo esa expansión de las costillas, cojo suelo pélvico, como si me pusiera una faja abdominal realmente, y voy abriendo los brazos, y lo que hago es abrir mis hombros, ¿no? Abrir mi pecho, que es esta parte de aquí. Así que vamos allá. Y abro, voy, abro, cambiamos. Abro, voy, abro,
derecha y lado, centro, lado, de lado, perdón, centro, delante, voy, lado, 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 centro, delante, voy. Uno más de cada lado, va, pa, y voy, lado, centro, y se acabó. Bueno, pues ahí hemos hecho un poquito de trabajo de brazos. Vamos a quitar una pesa, cogemos solo una pesa. Vamos a llevar los pies un poquito rotados, un pelín rotados, y vamos a hacer ese plié. Cuando hago ese plié, subo los brazos. Como tengo tacón, puedo flexionar más o tengo altura las piernas. Tiro como si quisiera abrir esa pesa, abro esa espalda y crezco arriba, voy. Inspiro, esos hombros bien abajo, bajo. Inspiro y estiro. Inspiro, estiro. Inspiro de nuevo y crezco. Inspiro abriendo esas rodillas y crezco. Inspiro abriendo esas rodillas y crezco. Inspiro abriendo y crezco. Inspiro abriendo. Noto esa espalda. Abro, 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 abro. Noto esa espalda bien armada y vuelvo. Y noto esa espalda armada, armada y vuelvo. Y noto esa espalda armada. Vuelvo. Esa espalda. Vuelvo. Y esa espalda. Vuelvo. ¿Vale? Rotamos, dejamos esta pesa. Vamos a relajar los hombros con unos pequeños círculos y voy. Y uno. Y dos. Y va. Soltando. Y va. Suavecito. 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 Va. Va, 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 y me abrazo, y abrimos, pa, pa, y cerramos, y abrimos, ta, 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 y voy, pa, 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 y abro, pa, pa, y bueno, cuido esa espalda, y abro, 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 y terminamos. Bien, pues vamos a bailar un poquito con ese péndulo que hace tic, tac, tic, tac, haciendo unos ejercicios y unos movimientos, como si fuéramos un reloj. Bien, pues vamos allá con ese reloj, tic, tac, tic, tac, vale. Y marcamos, vamos a empezar a marcar, delante, lado, detrás, golpe, delante, una cruz, lado, detrás, golpe, delante, 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 lado, detrás, con el brazo, delante, lado, detrás, golpe, delante, lado, detrás, golpe, delante, lado, detrás, golpe, delante, lado, detrás, golpe. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, lado, pa, el brazo me refiero, lado, abajo, delante, arriba, lado, delante, pa, arriba, lado, abajo, delante, arriba, lado,
abajo, delante, arriba, lado, abajo, delante, arriba, lado, abajo, delante, arriba, lado, abajo, delante, moviendo manos, pa, 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 delante, abajo, pa, 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 pa. Vale, vamos con el segundo ejercicio. Bien, hacemos el pico. Tacón, planta tacón, tacón, planta tacón, tacón, planta tacón, planta tacón, tacón. Vale, hacemos tito, tatito, tatito, tatá. Lado, junto, lado, golpe, lado, junto. Ahora me meto en ritmo. Lado, junto, lado, golpe, lado, junto, lado, golpe, lado, junto, lado, golpe. Seguimos. Voy a apagar el calefactor este que me estoy asfixiando. Eso es. Oh. Tres, cuatro, uno. Ticota, 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 golpe. Ticota, 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 golpe. Ticota, 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 golpe. Ticota, ticota, tico. Ticota, ticota, tico. Tico. Vale, vamos a hacer ese aquí, 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 aquí y centro. Y empiezo lado, delante, lado, detrás y centro. Bien, lo que voy a hacer a las 3, a las 6, a las 9 y a las 12, ¿no? 6 y al revés, ¿va? 5, 6, 7 y voy. Espero y cambio. Espero y cambio. Cambiamos, voy. Espero y cambio, bien. Bien, eso está bien. Marcamos aquí, pico tapico, pico tapico tapí, pico tapico tapí, po, pico tapico. Pico tapico tapiado, pico tapico taplanta tacón, pico tapico taparo, empiezo otra vez. Pico. Pico ta pico ta pi, pico ta pico ta paro, pico, ejercicio. Pa, 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 pa. Es el golpe tacón, tacón, ¿no? Golpe tacón, tacón. Y me voy a ir desplazando hacia un lado. Sale, junta. Sale, junta. Sale, junta. Sale, junta. Al otro lado. Sale, junta. Sale, junta. Sale, junta. Sale, junta.
Vale, junta, paro. Porque vamos a marcar un 6, ¿no? Pa, 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 pa. Y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 1, 2, 3, 5, 6. Eso es. Cierro en el tiempo 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, 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 pa. 2, 1, 1, 1. Pa, 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 pa. Y al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, 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 pa. Empieza con 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, 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 pa. El 6 cierra golpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, 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 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, 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 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, 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 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, 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 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, 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 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, 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 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa, 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 pa. Lo hacemos ahora seguido, continuo. 5. Zapateados que tenemos y empezamos con el delante, lado, detrás, golpe, delante, lado, detrás, golpe. Tenemos este el primero que lo hacemos 4 veces, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y marcamos aquí. El otro. Picota, picota, pi. Picota, picota, pi. Po. Picota, picota, pi. 4 veces. Po. Picota, picota, pi. Acabar ahí, ¿vale? Nuestro reloj. Venga, lo hacemos bien. Ahí con toda nuestra fuerza. Nos podemos equivocar, ¿eh? Nos podemos equivocar. Venga. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y marcamos. Delante. Lado. Tres. Y voy. Delante. Lado. Tres. Y voy. Delante. Lado. Tres. Y voy, delante, lado, tres, zapateado, reloj, Otro. Thank you.
pico ta pico ta pi. Pico ta pico ta pi. Con. Pico ta pico ta pi. Pico ta pico ta pi. Lado. Eso es. Bien, ese que me he equivocado ahí, hay que pararlo en 6. 1, 3, 4, 5, 6. Paro, papá. 1. 1. 1. 1. Bien, pues nada, estiramos nuestro cuerpo. Tenemos que estirar bien, bien, bien los isquiotibiales, estirando, estirando fuerte para que, bueno, esas piernas por detrás que trabajan mucho, bueno, pues se estiren. Venga, desde aquí inspiro y voy a rodar esa columna hacia abajo. Este es que me encanta, descansa cantidad la espalda. Voy aprovechando y que se vayan estirando las piernas por detrás. Inspiro. Largo, 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 largo. Y de aquí voy a esas cuclillas que siempre hago, que me encantan. No porque sea un ejercicio sencillo, no voy a dejar de hacerlo al final. Necesito movilizar. Voy hacia adelante. Y desde aquí voy a caminar hacia adelante con las manos. Voy a empujar fuerte con el talón de la mano y quiero llevar mis isquiones hacia el techo, alargando esa columna. Voy atrás. Alargo, 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 alargo. Alargo, alargo, alargo. Venga, flexiono la pierna derecha. Flexiono la pierna izquierda. Y las dos. Va, 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 las dos. Alargo, 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 alargo. Camino hacia atrás de nuevo con las manos. Y me quedo aquí abajo. Estirando bien esas piernas por detrás. Y desde aquí, vértebra, vértebra, rueda mi columna, hacia arriba, 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 arriba. Bien, cogemos la pierna derecha, sin caerse. Bueno, sin caerse, ¿eh? Tiro bien del pubis hacia adelante, tiro, 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 abro mi pecho, aprovecho, tiro, 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 tiramos, cojo, pa, pa, pa. Puedo aprovechar y estirar el empeine del zapato. Si os incomoda mucho el zapato porque vuestro zapato es muy duro, os lo quitáis. Y desde aquí saco la pierna delante y estiro. Estiro gemelo, venga. Aprovecho, estiro, sigo alargando esa columna. Peso que cambia adelante y cojo el tobillo para estirar. Sin caerse, va. Venga, tiro, tiro de mi pelvis hacia adelante, tiro, 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 tiro. Podemos eso, estirar del zapato y doblarlo, si no, como digo, os lo quitáis, ¿eh? Y fuerte, fuerte, fuerte. Tiro, tiro, tiro. Tiro. Venga, tenemos que aguantar un poco, ¿no? Y saco el pie. Hop. Estiro. Estiro, estiro. Estiro. Estiro fuerte, 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 fuerte. Alargo, alargo, fuerte, fuerte, fuerte. Más, 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 más. Más. Sigo alargando. Bien, y voy hacia arriba. Alargamos un poquito al lateral. Subimos brazo. Y venga, alargo al lateral. Este brazo quiere ir al techo y este al suelo. Dejamos que este hombro, el hombro izquierdo, caiga. Caiga bien, eso es, a un avión,
alargo y alargo brazo, alargo fuerte. Venga, bien. Que no se nos olvide estirar, bajo bien los hombros, los dos. Dejo caer la cabeza hacia el lateral y subo hacia arriba. Saludamos, paso y saludo. De nuevo, paso y saludo. Y de nuevo, se acabó. Ese final, ese golpe de cabeza, ese mostrar, ¿cómo se dice? Mostrar, bueno, aplomo, mostrar un poco esa seguridad que nos ha dado el haber hecho una clase y haber terminado un entrenamiento de una manera feliz y habiendo disfrutado la clase. Bueno, pues muchísimas gracias y ya sabéis, si os gusta mi vídeo, darle a... os podéis hacer miembro dándole al botón de miembro, si queréis apoyar mi trabajo, al botón de gracias y seguiréis apoyando mi trabajo, fundamental para que yo siga haciendo estos vídeos y bueno, un placer. Y ya sabéis que tenéis el Flamenco Academia si queréis seguir aprendiendo a bailar flamenco, que está estructurado en 7 niveles. Nada, os espero. Estoy aquí pensando en los pasos y en todo y esto de lo del miembro y tal, pues se me olvida de vez en cuando. Venga, nos vemos. Hasta luego. Gracias.